a todos bienvenidos a un nuevo vídeo con greta wins en la primera parte para realizar a riley le mostré todos los materiales que usted necesita tener a la mano y además también ya confeccionamos sus brazos en esta segunda parte te enseñaré cómo realizar sus piernas y todo el torso. Si aún no ha visto la primera parte, en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace, pues si necesitas verlo antes de continuar con este vídeo. Si por el contrario está el día, pues continuemos. Comencemos realizando las piernas e iniciaremos cada piernita utilizando la hilaza de color blanco. Estaremos iniciando con un nudo corredizo y seguido seis cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Comenzaremos a partir de la segunda y estaremos repitiendo dos veces cuatro puntos bajos y un aumento triple. 1 y 2 a partir de la segunda cadena, el primer punto bajo les recomiendo, solo si usted lo desea, que coloque un marcador en la cadena número 6 de las del inicio, pues justo en esa cadena número 6 estaremos realizando luego la segunda, el segundo, perdón, aumento triple. Entonces, ya he realizado un punto bajo 2 3 y 4. En la cadena que nos queda un aumento triple que consiste en realizar tres puntos bajos en el mismo lugar. Uno, dos y tres. Repetiremos exactamente lo mismo una vez más, esta vez del otro lado de las cadenas. Cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y 4 y en la cadena que pedí por favor marcara en la sexta de las del inicio el segundo aumento triple 1 2 y 3 puntitos bajos juntos en el mismo lugar esta primera ronda la habremos acabado con 14 puntos coloquemos marcador pues sí, estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 estaremos repitiendo dos veces cuatro puntos bajos y tres aumentos. Comenzando en el primer puntito de la ronda anterior, un punto bajo, dos, tres y cuatro y le siguen tres aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Así tendremos el primer aumento, el segundo y el tercero. Repitamos una vez más cuatro puntos bajos y tres aumentos hasta completar esta ronda con 20 puntos. Iniciamos la ronda 3 con 5 puntos bajos: 1, 2, 3.

3 y 4. Y para completar la ronda, un punto bajo. Esta ronda la habremos terminado con 28 puntos. En la ronda número 4 precisamente realizaremos 28 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebritas traseras. Tomando solamente hebrita trasera. Un punto bajo, dos y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando hebras traseras hasta completar la ronda. Luego en la ronda 5 estaremos realizando 28 puntos deslizados también solamente tomando las hebritas traseras. Un punto deslizado, dos. Y así continuaremos deslizándonos toda la ronda y justo en el último punto deslizado haremos cambio de color. Entonces en el último punto deslizado haremos cambio de color, pero por favor no me corte esta brita de color blanco pues la volveremos a utilizar. O según su comodidad, si desea cortarla y luego volver a hacer otra unión, también es libre de hacerlo. Tomemos la brita de color negro. Y en esta ronda número 6... Estaremos realizando 28 puntos deslizados también, solamente tomando las hebritas traseras. No se preocupe por esta hebrita, luego la podremos asegurar en la siguiente ronda. Entonces, un punto deslizado, dos, y así, solamente tomando las hebritas traseras, vamos a realizar 28 puntos deslizados más. En esta ocasión, utilizando la hilaza color negro. Para la siguiente ronda que sería la número 7, sí que colocaremos marcador y en esta ronda preste mucha atención sobre todo a las disminuciones. Vamos a comenzar. Durante toda la ronda estaremos trabajando solamente en las cebras traseras. En ocasiones tomaré las dos cebras, la negra y la blanca, pero en otras ocasiones para las disminuciones no así. Entonces vamos a comenzar primeramente con cinco puntos bajos tomando ambas hebritas que resulta súper fácil. Un punto bajo, dos, tres, cuatro y cinco. Perdón, ya sé que no se ve muy bien las puntadas con mi lasa de color negro, pero preste atención a la explicación y lo va a lograr. Los siguientes son cinco disminuciones y así las vamos a hacer. Pase la hebra tomando solamente la hebrita de color negro y luego la pasa por la parte de atrás de la, del siguiente punto tomando también solamente la hebrita trasera. Esta por delante de... de, de de frente hacia detrás y luego de atrás hacia el frente en la siguiente brita. Tome la lazada, pase por las dos y cierre juntas. Así nomás. Vamos otra vez. Esta es la primera disminución. La siguiente pasa por enfrente y luego de atrás hacia adelante. En la siguiente hebra. Toma la lazada y pasa por las dos y cierra ambas juntas. Ya llevamos dos disminuciones y así necesitamos cinco. Por frente, por detrás hacia adelante, pasa por las dos y cierra las dos lazadas juntas. Tres, asegúrese de tomar la siguiente, se verá como un poco lejos, pero es, eh, está bien. ¿Ok? Cuatro. Y cinco. Luego de las cinco disminuciones le siguen siete puntos bajos. Otra vez tomando ambas eh, hebras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Dos disminuciones más, de igual forma, una disminución y dos. Luego le siguen dos puntos bajos para completar la ronda. En los dos punticos que nos quedan libres, uno y dos. Y esta ronda la habremos terminado con 21 puntos, en la ronda número 8 marcador y esta vez vamos a iniciar con cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro le siguen cuatro disminuciones ya en esta ocasión pues vamos a hacer las disminuciones tradicionales este invisibles un punto bajo perdón una disminución perdón esa fue la primera disminución El marcador no 2 3 y 4. Y para completar la ronda 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esta ronda la habremos terminado con 17 puntos. Precisamente en la ronda 9 estaremos realizando 17 puntos bajos. Tomando normalmente un punto bajo. 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciamos la ronda número 10 con 4 puntos bajos: 1, 2, 3 y 4. Luego le sigue una disminución: 6 puntos bajos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis dos disminuciones que quedarían en la parte de atrás una y dos y para completar la ronda, un punto bajo y estaremos terminando esta ronda con 14 puntos. Colocamos marcador en la ronda 11. Iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 2 disminuciones que quedarían en el frente. 1. Y dos le siguen siete puntos bajos para completar la ronda: uno, dos, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda con un total de 12 puntos. Justo en el último punto haremos cambio de color, y justo en el último punto bajo haremos cambio de color, pero no me corte la hebra de color negro porque la volveremos a utilizar. Inserte el gancho y extraiga la hebrita de color blanco que nunca cortamos. Voy a hablar el marcador porque ya me está molestando. Y ahora sí, en la ronda número 12 estaremos realizando 12 puntos bajos tomando hebritas traseras para el cambio de color. Un punto deslizado. Dos y así continuaré deslizándome hasta completar la ronda. Estoy por realizar el último punto deslizado de esta ronda número 12. Voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento, pues considero que antes de continuar y de que esto se siga alargando, necesitamos colocar el alambre y el relleno. Pero usted siempre lo pudo colocar antes o incluso luego, ¿verdad? Pero no lo deje tanto para después porque entonces se le, se le hará más largo el tramo de la pierna. Incluso si usted desea colocar algo más en la planta de este piecito para que quede más plano, pues siempre puede hacerlo, ¿ok? Pero yo lo estaré haciendo solamente con alambre. Voy a acomodar la pieza, ¿ok? Y voy a preparar el alambrito. Tengo aquí un alambrito que ya se los he mostrado en el inicio. Voy a doblarlo a la mitad. Si usted tiene un alambrito más largo, ya se lo he comentado antes también. Ideal para que le llegue hasta su cuello. Ok, pero estos son los que yo tengo y son los que estaré utilizando. Entonces, voy a doblarle de manera tal que forme más o menos la misma forma del zapatito. Y luego lo voy a doblar justo también al tamaño del zapatito. Hasta aquí. Entonces ya he marcado con mi dedo y justo ahí voy a doblar. ¿Ok? Voy a unir un poquito más y ya listo esto, que nos quede aproximadamente del mismo tamaño que el zapato, no necesariamente exactamente igual. Y ahora sí lo vamos a introducir en el zapatito. Vean por qué no les digo que lo hagan después, porque es que ya luego hacer ese movimiento será más complicado. Entonces ya colocado el alambre vamos a colocarle también relleno. Y claro está, el relleno solamente lo colocaremos por encima, así que el alambre siempre quedará pegadito a la base. Entonces, colocamos tanto relleno como sea necesario hasta que este zapato, porque este vendría siendo el zapato, pues quede bien formadito, ¿ok? Vaya colocando de a poquito, con mucha paciencia y sobre todo, siempre velando porque... No vaya quedando plano, vean que no se nos haga una bola, que quede más planito, ok. Vamos a velar por ello y también puede colocar un poquito aquí en la parte de atrás. Les recomiendo que usted prepare las dos piernitas a la misma vez, ok. Y así las va rellenando ambas juntas y van a quedarle lo más similares posible. Incluso téjalas el mismo día es lo que siempre yo les recomiendo. No es lo que yo hago porque ando diseñándolo y grabándolo, pero usted sí que puede hacerlo porque ya tiene el tutorial. Y hasta aquí así vamos, claro está. Le colocaremos en la medida que vayamos avanzando cada vez más y más relleno. Yo le iré diciendo cuando eh, estaré colocando relleno yo, ¿ok? Vamos a deshacer la cadena y continuar. En la ronda número 13, 12 puntos bajos tomando hebras traseras. Recuerde que cuando yo le menciono hebras traseras es porque me gusta tomar las dos hebritas. En este caso, la blanca y la negra, pero es opcional. Usted puede tomar solamente la hebrita trasera blanca. Entonces, un punto bajo, dos, y así continuaré realizando puntos bajos tomando las hebritas traseras hasta completar esta ronda. Luego en las rondas 14, 15 y 16, pues tomando normalmente 12 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en las rondas que siguen, la 15 y la 16. En la ronda número 17 estaremos realizando puntos deslizados tomando solamente las hebritas delanteras. Este es el primer punto deslizado y voy a marcar la hebrita trasera que me ha quedado. ¿Por qué la vamos a marcar ahora? Pues no queremos confundirnos Perdón. luego en dónde comienzan las hebritas traseras. Así que. En la primera que acabo de dejar libre, coloque un marcador, un marcador temporal, y ahora sí podremos continuar. Segundo punto deslizado, y así continuaré deslizándome toda la ronda, tomando solamente las hebritas delanteras. Al terminar la ronda 17, vamos a cortar la hebra, dejando hebritas suficientes para luego. Cerrar utilizando agujita lanera, ok. Digo luego porque primeramente vamos a realizar la ronda número 18. Para la ronda número 18 estaremos iniciando justamente donde colocamos este marcador. Estaremos trabajando 12 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras y esta es la primerita que tenemos. Entonces tomamos la lazada de color negro, una cadena para asegurar y justo en la misma base. Vamos a comenzar 12 puntos bajos. Un punto bajo, buscamos muy bien la siguiente brita trasera que tenemos libre. Dos, la siguiente. Tres, seguramente están bien ajustaditas, así que si lo considera necesario con una agujita lanera, usted va a buscar esa brita. Esta es la siguiente brita que tengo y la va a alar un poquito. Y así cuando vaya a insertar el gancho pues les resultará más fácil. Necesita dos hebritas traseras y ahí a detenerlas. Voy a continuar realizando puntos bajos tomando solamente esas hebritas hasta completar la ronda. Y terminado los 12 puntos bajos tomando hebras traseras así me habrá quedado. Lo siguiente desde la ronda 19 y hasta la 33 estaremos realizando rondas de 12 puntos bajos cada una. Trabajando en espiral. Recuerde que vamos a tomar el primer puntito que tenemos de la ronda anterior, no la cadena de asegurar, el puntito bajo. Un punto bajo, dos, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma todas las rondas que siguen hasta la 33. Antes te voy a enseñar cómo cerrar utilizando agujita lanera. Pero además también vamos a colocar un poquito de relleno en toda esta área. Aquí hemos acabado los puntos deslizados, ¿cierto? Este es el siguiente puntito que tenemos en el no. En el siguiente vamos a insertar así tomándolo, eh, tomando esta cadenita que se nos ha formado. Y luego encimita del último punto deslizado que ya que, que hicimos. Y voy a retirar hacia la parte de adentro. Pues justo dentro es donde voy a asegurar. ¿Verdad? Y este brita pues puede formar parte del relleno. De este modo se, se nos da un poco menos pues donde hemos acabado estas ronditas con hilaza de color blanco. He colocado relleno, pero además también el alambrito por dentro lo he inclinado un tilín hacia arriba. ¿Verdad? Es nada más darle la forma y que se vaya viendo planito, que vayamos viendo que se mantiene Ok, porque está bastante plano. Si, si no estuviera plano, pues no se mantuviera. Pero recuerden, y muy importante, tenga la otra piernita. Miren, yo la tengo, ok. Solo que eh, no la tengo acabada aún cuando se las estoy mostrando ahora. Pero tenga la otra piernita y vaya comparando, que se vayan viendo lo más similares posible. Vuelvo y repito, yo no las he hecho el mismo día, ok. Pero usted que tiene el tutorial, hágalas las dos juntitas y así le quedarán más parecidas, o sea, prácticamente iguales. Esta es la piernita que les he estado enseñando cómo realizar, ¿ok? Y acá tengo pues la primerita que hice. Ahora, cuando usted termine una de las dos piernitas, corte la hebra, no necesita dejarla larga, una cadena a modo de asegurar. Puede dejarla incluso más cortita. En verdad no la necesita larga. Y listo. Ahora, vean cómo los puntos se ven así, pues, bastante retitos, prolijos. Eso siempre se puede acomodar antes de realizar la unión, ¿ok? Vamos allá. Ya he rellenado esta piernita. Vean la diferencia aquí, cómo están inclinados los puntos. Voy a mostrárselo más de cerquita. Vieron eso? Bueno, una vez que usted haya rellenado completamente la piernita, todo esto se puede acomodar, ¿ok? Y así como usted lo acomode ahora, así se debe quedar, ¿ok? Entonces, hasta aquí esta piernita y recuerde que son dos, ¿ok? Ya luego le vamos a hacer los detallitos a los zapatos, las medias, etc. Pero vamos a continuar ahorita con la unión. ¿Qué es lo más importante para la unión? Pues vamos a determinar cuál será el centro para cada piernita. Yo le voy a mostrar exactamente los puntos que me han quedado a mí en esta ronda. Pero tal vez para usted sea diferente. Tal vez a usted le hayan quedado más inclinados los puntos y no así tan rectitos, ¿verdad? Todos tejemos diferentes. No importa que sea el mismo patrón, no importa si es el mismo hilo, incluso el mismo gancho. No todos tejemos con la misma tensión, ni tejemos igual todos los días. Así que si esta rondita es ligeramente diferente para usted en los puntos, no se preocupe por ello, ¿ok? No se preocupe por ello, el resto de las rondas serán en espiral y eso no le va a traer problemas. Pero yo le voy a mostrar exactamente cómo me va a quedar a mí. Lo primero es tomar una piernita y con la yema de sus dedos. De frente a usted la va a aplastar. Y ya que lo tenga aplastado, vea cómo nos queda un lateral por aquí, otro por acá. Yo voy a marcar este de aquí. Este será el centro, la entrepierna, ¿ok? Me ha quedado esto como en la parte de atrás por un ladito, pero eso apenas se nota. Hicimos cambios de color perfecto, eso no se va a notar luego. Tomamos la otra piernita y necesitamos realizar exactamente lo mismo, poniéndola de frente a usted. Aplaste su piernita de frente y ahí donde le quede ese centrito lo va a marcar, ¿ok? Vea, así se verá. Y ahora ya usted puede ver los puntos que me han quedado de aquí hasta acá, las cadenas de separación, luego todos puntos en esta piernita, los puntos en las cadenas y luego va a completar la ronda con los puntos que le hayan quedado, ¿ok? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo aquí voy a poner un ejemplo, pero luego vamos a hacer la guía de segundos subtítulos. Yo aquí comienzo con 10, pero usted necesita solamente 9 o tal vez 11, está bien. Lo importante es llegar hasta donde tenemos el alfiler, ¿ok? Y luego comenzar en esta piernita justo donde hayamos colocado el alfiler. Los cambios de color en esta piernita nos van a quedar en el centro y en esta, pues a un ladito. Está bien. Esto, esto es lo que hacemos cuando. Eh, Logramos realizar las dos piernitas con exactamente un mismo patrón. ¿okay? Así que vamos a comenzar la ronda. Entonces, en mi caso, vamos a comenzar esta ronda 34 de la unión realizando nueve puntos bajos. Recuerde que si es diferente para usted, está bien. Un punto bajo, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mi punto bajo número 9 es justo donde está el alfiler. La idea es llegar hasta donde está el alfiler y lo retiramos. Dos cadenas que serán de separación, 1 y 2. Y tomamos la siguiente piernita, comenzando justo donde marcamos el otro alfiler, donde colocamos el otro alfiler. Los retiramos y en esta piernita vamos a estar realizando 12 puntos bajos. Uno por cada puntito que tenemos de la última ronda que hicimos en ella. Un punto bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11 y con el punto bajo número 12 a su vez voy a asegurar esta brita que nos ha quedado al final de esta pierna. 12. Vamos a dejarla que forme parte del relleno luego. Luego la vamos a esconder. Lo siguiente será realizar dos puntos bajos, uno por cada cadena que hicimos de separación. Uno y dos. Y luego completaremos esta ronda, en mi caso con tres puntos. Pero recuerde que si en caso de que usted haya iniciado, por ejemplo, con 10 en vez de 3, pues va a acabar con dos puntitos. ¿Ok? Nada más realice los puntos que le hayan quedado de esa piernita. En mi caso, uno. Dos. Y tres. Esta ronda. La habremos acabado. Voy a esconder esta hebra, pero la habremos acabado con un total de 28 puntos. ¿Por qué digo 28 puntos? Pues estoy contando la base de las cadenas del centro. Tenemos 12 puntitos en cada pierna: 12 en esta pierna, 12 en esta, son 24. 25 y 26, los dos puntitos, y las bases de las cadenas van a contar: serían los 28. Solo por esa razón. Ya que en la ronda 35 estaremos realizando precisamente 28 puntos bajos y trabajaremos en esa base de las cadenas. Un punto bajo, dos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda, 28 en total. Cuando llegue aquí a las cadenas, pues tome esta brita que le ha quedado libre de las cadenas. Esas dos. Y se asegura luego de tomar el siguiente puntito porque está bien, bien, bien pegadito a las cadenas. Pero no se lo salte, si no, no le van a quedar los 28, sino que le van a quedar 27 y eso no estaría bien. También he realizado la ronda 36 de 28 puntos bajos. Y justo en el último punto bajo de la ronda 36, haremos cambio de color. Comenzaremos a utilizar el verde cristal. O sea, el color que usted elija para esa base de la playerita. Tomamos el verde cristal y en esta ronda 37 estaremos deslizándonos toda la ronda. Tomando solamente las hebras traseras, haremos puntitos deslizados en toda la ronda. No se preocupe por este brita, que esa la aseguramos luego en la siguiente ronda. Entonces, un punto deslizado dos y así continúe deslizándose toda la ronda y ya esta hebrita de color negro usted la puede alar e incluso la puede cortar y asegurarla tomando la hebrita negra y esta de color verde cristal así las podemos asegurar entre ellas y ya luego que formen pues parte del relleno y una vez que ya pues tenga las hebritas escondidas y trabaje un poco más cómodo. vamos a continuar con la ronda 38 donde estaremos realizando 28 puntos bajos también solamente tomando hebrita trasera pero en esta ocasión voy a estar tomando ambas hebritas la de color verde cristal y la negra resulta súper cómodo trabajarlo así pero si usted desea tomar solamente la hebrita de color verde cristal pues también puede hacerlo y será prácticamente lo mismo entonces un punto bajo dos y así continuaré realizando puntos bajos, tomando solamente las hebritas traseras hasta completar esta ronda. En la ronda 39, otra vez 28 puntos bajos, pero esta vez tomando normalmente un punto bajo, dos y así continuaré hasta completar esta ronda. Justo en el último punto bajo de esta ronda haremos cambio de color. Y terminada esta ronda voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento. Esto que voy a realizar ahora es solamente si usted está utilizando un alambre como yo, ¿verdad? Que nos hemos quedado cortito para el resto del cuerpo. Así que voy a estar agregándole un trocito de alambre. Nada más preste atención y vea cómo yo lo hago. En caso de que usted pues esté utilizando un alambre que no necesita hacer una unión, pues es más largo, es más cómodo. Eh, nada más pues adelante poquito el vídeo y listo. Terminado, pues así me ha quedado. Estoy convencida de que no es una unión muy limpia, pero está segura y finalmente quedará dentro del amigurumi. Recuerde que usted puede hacerlo con cinta adhesiva o algún material que en específico funcione para esta unión. Lo más importante acá es que quede seguro, ¿ok? Porque esto luego vamos a seguirlo articulando. Así que, hecho esto, vamos a continuar. Y en la ronda 40, precisamente haremos cambio de color. Insertamos el gancho en el último punto de la ronda 39 y tomemos la hilaza de color azul turquesa o el azul que usted decida utilizar para el suéter. Extraemos. Y en esta ronda 40 estaremos realizando 28 puntos deslizados tomando las hebras traseras. Es precisamente para el cambio de color. Un punto deslizado, dos, y así continuaremos deslizándonos toda la ronda tomando solamente las hebras traseras. Esta hebrita de la, del verde cristal podremos incluso ya cortarla. En la ronda número 41, tomando solamente las hebritas traseras, estaremos repitiendo tres puntos y un aumento: 1, 2, 3 y luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo tres puntos bajos y un aumento durante toda la ronda, y esta vez la acabaremos con 35 puntos. Luego en la ronda 42 Realicemos 35 puntos bajos, un punto bajo por cada punto que tenemos de la ronda anterior. Un punto bajo, dos, y así continúe realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. Finalmente hasta la ronda 49 he estado tejiendo 35 puntos bajos en cada ronda. En la ronda número 50 vamos a disminuir, estaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Así continúa repitiendo 5 puntos bajos y una disminución. Toda la ronda son 5 repeticiones. Terminará esta ronda con 30 puntos. En la ronda 51 realicemos 30 puntos bajos. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y vean cómo yo he unido esto, olvidé mencionarlo. Yo lo he torcido un poquitico, solo un poquito, porque la verdad que me molesta un montón para grabarles el vídeo, ¿ok? Ustedes lo pueden unir. Lo cierto es que finalmente, cuando lleguemos al cuello, pues va a haber que unirlo. Hasta la ronda 56, desde la 51 hasta la 56, 30 puntos bajos en cada ronda, ¿ok? Hasta aquí voy a realizar una cadena a modo de asegurar, o dos, para que no se me deshaga el tejido, ¿ok? Luego la siguiente ronda, que sería la 57, estaríamos ya comenzando a unir los brazos, ¿ok? Pero antes de eso hay que realizar los detalles de acá de la playerita y del abrigo y además también vamos a rellenar un poquito, ¿ok? Entonces, para estos detalles, vamos a continuar a comenzar realizando el detallito de la playerita, ¿ok? Para ello vamos a voltear la pieza en esta posición, o sea, por la parte de atrás. Y vamos a comenzar en la hebra que más centradita esté. Estaremos trabajando en las hebritas traseras, ¿ok? Que dejamos en la ronda número 37, ¿ok? Que dejamos en la ronda 37. Para mí esta es la hebrita más centradita, ¿ok? Con la entrepierna. Viene siendo a partir de esta, una, dos, tres en la cuarta, ¿ok? Si comienza en una eh, diferente, está bien, ok. Nada más que sea lo más centradito posible y listo, va a tener la misma cantidad de puntos que yo, finalmente. Entonces, vamos a comenzar. Claro está, utilizando eh, la hebrita de color verde cristal que utilizamos en esta franjita de aquí. Ok. Iniciaremos tomando la lazada. Y una cadena. Una cadena. Para asegurar, ¿ok? Luego en la misma base vamos a comenzar a realizar 10 puntos bajos. Comenzando en la misma brita y a su vez asegurando este brita del inicio, un punto bajo. Con mucha paciencia, ¿ok? Porque es que también están las hebritas traseras de color negro. Dos y así hasta tener 10. Tres cuatro, ya esta brita está segura, la podremos cortar o retirarla hacia adentro como usted guste. Cinco 6, 7, 8, 9 y 10. Luego le siguen, después de los 10 puntos bajos, le siguen 3 medios puntos altos. uno, dos y tres. Luego diez puntos altos. Es que la importancia de hacerlo ahora que aún no está relleno el amigurumi. Porque ya de por sí suele ser un poquito incómodo, pero porfa, póngale mucha paciencia. Un punto bajo y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 10. Perdón, 10 puntos. Y así continuaré realizando puntos altos hasta tener un total de 10. 10 puntos altos y luego continuaremos. Luego de los 10 puntos altos, vamos a realizar tres medios puntos altos. Lo correcto es realizar tres medios puntos altos, a pesar de que usted está viendo que yo continúo realizando puntos altos. He cometido un error, todo el tiempo he pensado en medios puntos altos, incluso es lo que Dije en el video, sin embargo, no fue lo que grabé y ahora lo estoy corrigiendo. Les recomiendo que usted realmente haga como, ta, como dicen los subtítulos, tres medios puntos altos y luego dos puntos bajos. De ese modo, la bajada será menos brusca y se verá mucho más bonito. Siempre le vi algo poquito raro al resultado final, sin embargo, hasta ahora que estoy editando los vídeos es que me percato. Entonces lo correcto sería, vuelvo y repito, 10 puntos bajos, 3 medios puntos altos, 10 puntos altos, 3 medios puntos altos y 2 puntos bajos para terminar. Y ahora sí le enseño a cerrar. Este cierre así lo vamos a hacer. Este es el primer puntito que hicimos, pues en el siguiente, Ese lo, el primerito lo vamos a saltar, pasamos la agujita a la nera. Y luego la volvemos a pasar justo por encima del último punto bajo, en esa cadenita que se forma por encima, retiramos hacia la parte de atrás, tan atrás como podamos. Perdón. Cuando ustedes no puedan con su mano, pues apóyense de un alicatito. ¿Ok? Y así estaremos como formando una cadena encima de ese puntito que saltamos. Y se nota un poco menos donde hemos terminado. Aquí detrás, justo aquí detrás, voy a asegurar y esconder hacia la parte de adentro. Y entonces comenzaremos con el detallito del suéter que nos falta. Lo siguiente será tomar el hilo color turquesa que pues aquí tenemos. Aún yo no lo he cortado y no lo voy a cortar. Estoy tomando de la parte de adentro del ovillito, pues ahora voy a tomar de la parte de afuera y así no tengo que cortar, ok. Entonces vamos a estar comenzando lo más centradito posible en la parte de atrás y tomando esas hebritas delanteras que dejamos libre con hilaza color turquesa. Vamos a comenzar la ronda 1 de este detallito con una cadena y en la misma base comenzaremos el primer punto bajo de los 28 puntos bajos que vamos a realizar 28 puntos bajos en esta primera ronda tomando esas hebritas que dejamos libres de color turquesa ok recuerde que si se le dificulta un poquito siempre puede tomar una agujita lanera y abrirla un poco y hacerle lo mismo a todas justo antes de insertar el gancho y así pues le resultará poquito más fácil, así continuaré toda la ronda terminada la primera ronda coloque el marcador si usted lo considera necesario ya que trabajando en espiral vamos a realizar una segunda ronda con tan solo 28 puntos bajos que en esta ocasión pues ya serán un poquito más cómodos yo sé, créame, yo he cortado el vídeo, pero uh, lo he hecho igual que usted, ¿ok? Póngale paciencia. Dos y así: 28 puntitos bajos hasta completar la ronda, y luego la vamos a cerrar utilizando agujita lanera. Y con agujita lanera saltamos el primer punto de esta ronda y en el siguiente vamos a cerrar como mismo hicimos con la pieza anterior no es nada diferente insertamos otra vez arriba retiramos hacia detrás y ahí detrás pues vamos a asegurar y esconder lebrita y así se va viendo este suéter con su playerita por debajo y así nos habrá quedado una vez hecho el cierre ahora ya he realizado los detallitos eh, con hebritas a los zapatos y las medias. Es muy sencillo. Tan solo vamos a ir en el zapato. Vamos a bordar un poquito con la hilaza de color negro, la misma que hemos utilizado en los zapatos y el pantalón. Y luego con una hilaza del mismo color turquesa y otra con un amarillito bebé que es súper tierno. Es este amarillito. Es bien suavecito. Entonces, vamos a comenzar por los zapatos. Que vean este detallito de aquí. Recuerden que estamos trabajando en espiral, pero eso apenas se va a notar, ¿ok? Pero así nos va a quedar. Así me queda a mí con mi bordado. Recuerden que para nada soy una experta bordando, pero aquí dándoles lo mejor de mí. El bordado lo, vamos, lo, lo voy a estar realizando debajo de. Esta es la rondita que hicimos con puntitos deslizados con hilaza de color blanco. Bueno, debajo de estas hebritas que se ven, o sea, en la ronda anterior, justo aquí debajo quiero que me vengan cayendo eh, las puntadas. Ahora, voy a comenzar aquí en la parte de atrás. O también podríamos hacerlo arriba, donde usted desee que usted pueda esconder bien la hebra luego. Entonces voy a comenzar aquí. Y voy a dejar una hebrita un poquito larga aquí al inicio que me va a servir para luego asegurar y esconder finalmente. Y nada, simplemente ir dando puntadas. Si, lo, si quiere colocar esta hebrita de hilo con pegamento, también puede hacerlo. La idea es que nos quede una franjita, como pues simulando unos converse. Lo ala un poquito. Vea cómo nos va quedando por debajo de esas hebritas. Por debajo de esas hebritas blancas. Usted va acomodando su tejido, ¿ok? La siguiente puntada donde iniciamos. Y cuando demos la última puntadita vamos a retirar hacia donde iniciamos, aquí, donde nos quedó la hebra del inicio. Bien, que sí que está inclinadito, pero no se nota tanto. Aquí detrás, con la hebra del inicio y esta con la que hemos terminado, pues simplemente vamos a hacer un nudo. Con ellas, bien ajustadito. Vamos a cortar esta brita dejando la cortita y con esta vamos a volver a introducir exactamente en el mismo lugar. Sacamos hacia otro, siempre entre dos puntos, ¿ok? Y cuando ale pues todo se va a esconder. Cortamos esta hebra y con la misma aguja lanera lo vamos a mover por dentro y así se va a esconder también. ¿Ok? Y así nos habrá quedado este detallito y vamos con las medias. Y con la hilaza color azul turquesa, pues vamos a hacer esta primera marquita. Encima de dos ronditas blancas, o sea, cuente dos ronditas blancas, una y dos. Aquí la vamos a estar haciendo, pero vamos a comenzar en la parte de atrás, ¿ok? Para que el cierre nos quede detrás. Voy a estar insertando en la parte oscura. Usted puede insertar donde guste, ¿ok? Así que vamos a girar buscando que nos quede encima de dos ronditas. Lo pasa así por delante y luego vuelve a insertar exactamente en el mismo lugar. Y va a salir también donde mismo para asegurar, como mismo hicimos en el detallito del zapato. Exactamente igual. Ya cuando usted ale bien fuerte, esa brita no se va a mover del lugar, ¿ok? Más cuando haga el nudo. Cortamos esta, insertamos exactamente en el mismo lugar, saliendo entre otros dos puntos. Y cuando haremos todo, se va a esconder. Y si no se esconde completo, nada más lo termina de mover con la agujita lanera. Y así como hicimos este detallito con la hilaza color turquesa, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero una ronda más arriba, utilizando el amarillito bebé. Un amarillito bien tierno, con el amarillito bebé, ala bien fuerte asegure y esconde las hebras. Se le ha torcido el alambre, verdad? Que ha perdido un poco la forma de la piernita en lo que ha estado realizando estos detallitos. Pues usted le vuelve a acomodar. Y lo que sigue es rellenar estas piernitas, porque hasta ahora solamente las he rellenado hasta aquí. Así que quiero ver un poco más que esto tome su forma. Y listos los zapatos, sus piernas, parte. De su suéter y además también ya he colocado relleno. El relleno aquí es a gusto. Recuerde que si usted está utilizando alambre como yo, pues ya este amigurumi tiene soporte, ok. No necesita rellenarlo tanto. Además, también ya hicimos en la primera parte los bracitos. Así que en la tercera parte, claro que sí, continuaremos con la unión y avanzando con este amigurumi. Espero y estos vídeos. Realmente vayan siendo de su agrado, los esté disfrutando, les resulte útil, incluso porque estamos aprendiendo nuevas técnicas. Así que si es así, déjenme saber con su like y no olvide dejarme también su comentario. Además también si tiene alguna duda sobre lo que les he enseñado a hacer en este tutorial. Y si aún no se ha suscrito a este canal y desea continuar viendo contenido nuestro, pues... ¿Qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao!